Muy buenas tardes a todos mis amigos. Miércoles ya, domingo. No, ombligo de semana. Espero estén teniendo un bonito día. Y pues hoy vamos a estar probando mi nuevo control que tienen aquí. Scarf, como lo pueden ver. No es de este color. Ahorita van a ver el color, como si así en mi Twitter pueden ver cómo es, cómo lo modifiqué. Y se ve muy padre, la neta. Y pues veamos, tiene paddles, tiene todo eso. Ah, viene para el audio jack 3.5, anti-friction rings, es wireless y también se conecta a USB. Ah, ¿qué más? Ah, lithium ion battery. Y también tiene, puedo ajustar los triggers, los puedo hacer más corto o más largo, o también los puedo hacer más duros y así. Y pues lo que viene en la caja, ahorita les enseño, ¿no? Pues venía con esto, que es el cargador y también el cable. Pensé que venía más corto, pero es de 10 pies. Y por accidente pedí otro, porque como dije, pensé que venía más corto. Pero no, son 10 pies, bastante largo, bastante amplio. Y se ve bonito, la neta, está muy largo. Y también encargué esto, el case. Dice, está el logo de Scuf aquí y pues está moldeado el control, ¿no? Y ahora lo voy a enseñar todavía, lo voy a enseñar más lo que venía. Venía. Sí. No quiero nada sorpresa todavía. Venían más sticks, más joysticks. Uno es ondulado hacia abajo y el otro es como un domo así para cambiarlos. Y pues, por si vienen a chingar o algo, nomás los cambias. También puedes pedir más. Creo que cuesta 4 dólares de paro. Vienen más. Y esto es para ajustar. Si lo pueden ver ahí, es para ajustarle el qué tan el ajuste de los triggers, los que son muy duros o muy suavecitos. Y luego este magnetito aquí, este magneto es para los paddles de atrás, para ajustar qué botones quieres poner en cada uno. Y venía, creo que el, de este lado venía B, Y, XA, entonces nomás lo que hice es voltearlos, el A y B, sale mejor. Y ahora sí, momento de la verdad. Uy, aquí está, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Mira nomás, qué bonito, La verdad, sí está muy padre, ya está prendido, como pueden ver. Ah, nomás para asegurarme que sí está trabajando bien. Y la verdad, sí está muy de toda madre. Estos son los palos. ¿Dónde está? Aquí se pone este imán aquí, de este lado. Y es con el que ajustas estos botones, estos botones de aquí atrás. Y así ya no tienes que estar tocando así. Ya nomás puedes los usas de aquí así. Y te concentras más en tu tiro o mover la cámara, ¿no? No tienes que estar aquí moviendo esto y así, ¿no? Y luego estos de aquí, esos son switches, los mueves y se hace más aquí. Ven cómo se va todo hacia abajo. Y este nomás llega aquí, ya no baja tanto. Entonces es algo muy cool para los shooters y así, que tiene que ser rápido y peso más para carrera y así, ¿no? Y este de aquí, aquí tiene unos orificios arriba de los switches. Y pueden ver aquí, esto va aquí. Y si lo quieres más duro, pues le das vuelta a la derecha. Si lo quieres más guango, suavecito, vuelta a la izquierda, ¿no? Y pues hoy vamos a jugar con mi control, que solamente he jugado unas que 2-3 horas. Un poco de Forza y un poco de Fallout, pero vamos a ir jugando con Forza 4 porque se juega muy a gusto, la verdad. Sobre todo, ya no tengo que usar el teclado aquí y así, ¿no? Muy bien, pongamos todo a un lado y cambiemos la escenografía. A ver, ¿dónde está? Forza, muy bien, cerremos un poco de cosas. Pausa aquí. Y listo. Oh, ¿qué pasó? Y veamos B.
Crash, qué equipo. Ya están estos, a ver. A ver, a ver. Este no es, ¿no? Este no es el carro, este no es el carro, no se preocupe. A ver. Aquí está el otro Ford. This is my baja to charge you. Que no, 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 no. Quería cobrar un chingo el cabrón. Aston Martin, uff. Vamos a darle un rol en este carro, vamos a probarlo. Qué marquillante ahí. Cassandra, manden unos corazones ahí. Gracias, siempre bienvenidos los corazones. Y lo que hice aquí fue, en vez de usar estos de aquí arriba para los cambios, uso este para el freno de mano y este para la vista, ¿no? Entonces lo que hice fue, este es mi A y este es el B. Con ese aumento el shift, o sea, subo el cambio y con este disminuyo el cambio y también al reverso, ¿no? Entonces ya nomás tengo que, ya no tengo que hacer estar así, ¿no? Que es un poco incómodo, ya nomás tengo que aplastarlos de aquí. Como pueden ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sirve? ¿Qué pasó? ¿Se resetearon las cosas? Ay, no manches. ¿Cómo que los dos son A? A ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, ni modo. Entonces, esto va aquí así. Pueden ver, y lo que se hace es se deja aplastado este y lo se pica este y luego se le suelta y luego ya nomás se quita. Ahí está, ya quedó ajustado todo. Ya sabe qué pasó ahí, se reseteó el cruise control, sabe, no, estuvo medio raro, pero seguimos. A ver, se va en reversa. A cambiar la vista. A ver, Aston Martin, a ver. Quítese, viejo. No, nada mal. Drift, nada mal, ahí drift. A ver, seguimos jugando, a ver qué más, ¿eh? Y por eso me gusta más esta vista, porque así puedo ver las revoluciones y puedo saber cuándo cambiarlas a tiempo, ¿no? La otra forma tengo que mirar allá al... ¡Ay, ay, ay! ¡Ups! Perdona, Oye, ese carro, la vamos a jugar ese carro. Muy bonito el carro. ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Chinga tu madre! Me fui de paso. Ahora. ¡Para, para, para! ¡Chingas a tu madre! ¡Chinga! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf, uf, uf! ¿Está algo cabrón con este carro? Quítese. Está algo difícil este carro, No voy a mentir. Tiene rato sin jugar, para ser honesto también, así que estoy algo... Falta un poco de práctica, sobre todo en el control, y me tengo que ajustar a los cambios de aquí atrás, ¿no?
Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Bish, ¿te tiraste un pedo? Creo que sí se tiró un pedo mi perro, ¿eh? A ver, vamos a... carros, a ver qué tenemos aquí. Ok, gift. Un wheel spin nomás, 180, casi nos dan el Viper, BMW y guantes. Otro, zapatos, no manches. Center, otro mensaje, business payout. Ok, nos pagaron. Wheel spin, a ver qué tanto nos dan, qué nos dan, a ver. La trompeta innecesaria. Bueno, vamos a cambiar de carro, ¿no? ¿Dónde está el que siempre usó? Jeep. Nah. A ver, hay que seguirle bien. Mazda. Este es... sí, clase B. A ver, ahora sí, vamos a relajarnos. Oh, ¿qué pasó? Otro wheels primero. A ver. Como a esto. Bueno, mapa. ¿Dónde vamos a correr aquí? El maratón, a ver. A ver, pues vamos al maratón, a ver qué pedo ahí, ¿no? Eso, buen cambio, por eso me gusta este tipo de cámara, porque puedo ver las revoluciones frente de mí, no a mi derecha, en la esquina ahí. Puta madre. No, 31 está cabrón, ¿no? Vamos con este carro. Creo que no está... sí, le faltan todavía más modificaciones a este carro, ¿eh? A ver, aquí es. A ver, solo. Ok, vamos a usar este. Contestando los mensajes aquí, perdón. Se traba o algo. Como en teclado. Uff. A ver, ¿cómo estará? Vamos a empezarle. No, el arranque está medio mal este carro. Que okay, tenemos una curva. Y luego otra. Ahora sale por aquí. Ah, pinche carro, dale, 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 compa. Hombre, métale. Eso, eso. Vamos, vamos. Vamos, dale. Quítese, compa. Dale, vamos, dale, vamos. Épale, pasó, pasó. Vamos, quinta, quinta. A ver, ¿qué onda los enfrentó? Dame rápido. Seguro, son la misma clase de carro. Sharp, muy sharp este. Vamos. Demonios, ahí me... muy mala vuelta ahí. Ni modo. ¡Chinga! Me viene empujando este compa, con razón no puedo dar vuelta. ¡Épale!
Eso, tú mejor. Vamos. A ver, vamos, estamos cerquitas todos aquí, lo bueno. Chinga, se están separando. Vamos atrás de él, que me bloquee todo. Uff, muy buena curva que viene ahorita, de 90. Vamos. Chinga, eso, ábranse. Eso. ¿Cómo es que este pickup Jeep nos está, tiene cuarto lugar? Chinga su madre. A ver. Chinga su madre, mi mo. Un poquito más para atrás, ahí está. Ahí está. Sí, de otra manera me iba a estampar contra ese. ¡Ay, compa! Chinga su lechero ahí. No. Bueno, 26%, ni pedo. Chinga su, qué pedo. Güey, qué pedo. ¿Qué pedo con el carro que no le da? Dale. Chinga su madre. Vamos. También que iba nomás en esa curva, ahí valió. En el 2 de 90 aquí. Derecho y la izquierda, ¿eh? ¿Qué haces? Está. Vamos. Vamos por estos lugares. 25%. Puede. Hombre, pinche carcacha, dale, compa. Tú puedes. Otra vuelta peligrosa. Uff, está mal, es ese 80, yo creo. Eso, me di muy lenta esa vuelta. Vamos, si se puede. Vamos. ¿50% de mero? Chinga su. Vamos, estamos cerquita. Chinga su vuelta aquí. ¿Eh?
Ese era Boy. Estamos cerquita, estamos cerquita. Chinga su choque, 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 choque. Vamos, 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 vamos. Pero métale, compa. Hombre, pinche carcacha. Vamos, tú puedes. Detrás de ellos, vete detrás de ellos. Vamos, 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 vamos. Están todos aquí, están todos aquí. Estoy con los líderes aquí. Vamos, vamos, vamos. Me rebasé uno, otro. Eso, eso, eso. Uah. Vamos. Sin chocar. Aquí vamos, aquí vamos. Chinga, se viene una curva. 90. Tengo que mirarla bien esa. De drift, se pudo. Vamos el primero. Qué buen aventón me di ahí. Quítese. Ya voy. Esa poder, esa poder, esa poder, amigos. Hay que distraerse nomás. Mira algo peligroso, no tanto, ¿no? Corté camino, nomás fue un pequeño atajo y nada que choqué. Más me fui derecho en vez de tanta curva, ¿no? Puta madre, me alcanza la troca, me alcanza. Un pinche sicario me quieren levantar ahí. Vámonos. Métele chancla, compa. Ya le estoy viendo por retrovisor. Chingues tu madre, compa. 43, le vamos. Esta curva de aquí, eso, se puede. Y vamos a ganar. Y ahora, viene nomás, ufa, se pudo. Se pudo, ¿cómo que un Mini Cooper esa cosa? No mames. Cabrón, ese Mini Cooper. ¿Qué van a dar? ¿Qué me van a dar? Ferrari 2019. Nada mal, nada mal. Vamos. Se ganó. Así nomás quedó, Decisión. A ver, está este del Jet. Chapter, ¿qué es esto? Un cerquita, uff. Contra otro carro, a ver.
La neta, una vez ya que te acostumbras al control, queda. Está muy bien, ¿eh? Uff, off-road. Cross country, sí, a ver. Verdad, ya después de un tiempo de juego se acostumbra a uno y está perfecto el juego, ¿eh? Ok, parece que todo está bien. Aunque le falta más arranque este carro, le falta. También como que la máxima no le favorece mucho, ¿no? En sexto. Ay, papel. Eso, vamos. Ah, no manches. La verdad. No, este no, casi no me gustan estos. A ver, ¿qué otro hay? A ver. Este es nuevo. Eso, a ver, ta. ¿Qué es esto? Será bueno. No, ¿sabes qué? Vamos a este. Oh, una casa nueva. Pues vamos a la casa nueva. Vamos a comprarla. Vámonos. A ver cómo nos va, 3 millas. Excuse me. A ver, ¿dónde está? Uf. Bueno. Vamos a buscarlo, yo creo que va a estar como por aquí, ¿no? Pero primero a la casa, vamos a comprarla, a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo nos va ahí? Nada mal, el paisaje, no, ufa. Con el paisaje siempre estás. Puta, ¿qué hice? Qué pendejo. Qué pendejo que choqué. Muy pendejamente. Se preocupa, ya después con un poco de práctica ya se acostumbra uno. Está más o menos, ¿no? Sigo practicando, así que no se preocupen, no se preocupen. Off-road aquí. Chinga tu madre, cabrón. Paso de verga. No, entonces esto es pura montaña. Aquí no va a estar ni de pegar la pinche cosa. Está el barn, esa cosa ahí, para buscarlo. Mi granero, ay, va a ser. Ufa. Sí, estuvo descontrolada la cosa.
Y ya tiene que dar esa cosa. 400. ¿Dónde es? Primero. A ver, New House. Hijo, compra la hay lana aquí, hay feria. Como eso me importara. Ah, no. Y garage. Power finds. Bueno. Tengo dos. ¿Cuál es el otro? Bueno, vamos a encontrar otro, pues. Eso, para eso ocupo esta cama. A ver, vamos a buscar el granero ese cagado. ¿De dónde está? Hijo. Eso, a ver. ¿Dónde está? Ah, va, acá para acá. Ay, pero los ponen bien escondidos, lo que me choca aquí. A ver, aquí qué hay, la chingada, ¿Qué es esto? ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Oh, vamos a leer, Dale un bau. Volteate. No, volteate. No. Eso, cae así parado. Uf. No. Eso. Juá. El que me dudó me tiene que hacer follow, Es la no, ese no es. Ching, ese no es. ¿Dónde estará el pinche granero ese? Vámonos. A ver, vaya cabra. No, creo que ya me... Ahí ya me salgo del círculo. Entonces, ¿dónde está? ¿Está en los bosques? Sí, aquí ya me salí el... A ver, ¿dónde estará? No sé, por ahí... Chiranero, a ver. Chingue su madre, tengo que meter más. Vamos para allá arriba, pues. Vámonos. Le pegué a este. ¿Puedo ir por ahí? Bueno, ¿sabes qué? ¡Vámonos! ¡No! ¡Ah, no! ¡Date! No, es iba a voltear, mentiroso. Ahí está. Chinga. No, es iba a voltear. Bueno, de reversa, pues. Ahí no está la cosa, no. Chicosa, la verga.
Chinga su madre, aquí vamos a andar. ¿Dónde está el granero? Por aquí. ¿Estás aquí, granerito? ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás, cabrón? Sí, es un granero. Sí, nada, ¿dónde está el granero? Aquí, Chingado, te he escondido este pedo, güey. A ver. ¿Qué ya? Uy, loco, pues. A ver, ¿dónde está esta cosa? Sube. Aquí. Vamos, compa, dale. Pinche granero, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde estará? Mira su madre, ¿dónde está? Ay, mamá, me está cabrón buscar esta madre. ¿Qué mira es un granero acá arriba? ¿Dónde está? No he estado aquí y ya. No. Chingas a tu madre. Ah. A ver. No es por ahí. Chingas. Ah, oh, métele, compa. Tío. Pero ¿dónde está esa madre, pues? A ver, está esa madre abandonada ahí. Es que lo destruí. Chinga madre. Bueno, está esa cosa de ahí, que me da 3000, ¿no? Pinche tronco ahí. ¿Dónde está el pinche carro aquí? No sé si. Está por aquí, a ver. No, aquí me va a salir ya de la el círculo este, a ver. ¿No lo ven ustedes? No, pues está cabrón este pedo, a ver. No, vamos a hacer este circulito. Tal encontramos. De plano, no mames. Está en un pinche bosque, aquí no puede ver. Voy left, right, ahorita. Miren si lo ven o algo, ese compa.
A ver, ahorita lo encontraba un pinche granero cagado ese. Que siempre pone esos lugares bien escondidos, hijos de chinga. ¡Ah! Llegué. Era voy. Sano y a salvo llegamos, Chica, no le pasó nada. A ver. Vamos a agarrar a ver qué pedo. No mames, está más caldo que yo esa madre, güey. Güey, qué pedo esa madre, güey. No mames. Está bien grande estos pedos, güey. Vamos, vamos. Oh, se fue la rampita y todo el pedo. Dele, compa, dele, 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 dele. Vamos a darle, bro. ¿Qué pedo, güey? Esa madre es un tractor, no mames. ¿Qué pedo con ese tractor de ahí, güey? ¿Lo están viendo el tractor? Oye, 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 el tractor, güey. No, pues qué verga, tengo que ir a un tractor, güey. A ver, vamos, vamos. No, no, será chingada, Vamos, vamos, vamos. Volando, vamos a ir. Pinche cosa, a ver, pinche tractor como más rápido que la verga. Bueno, está en cabrón de ver esta cosa, güey. ¿Cómo me está ganando un tractor, güey? Ya está para allá. No me meto a mí. Güey, qué pedo, güey. Me ganó un puto tractor, güey. Aquí la pinche vuelta, a ver. Chinga su madre. No, verga. Ahí está, vamos, 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 vamos. Vamos a ganar el pinche tractor aquí. Vamos. No, pues el tractor ganó, güey. Ese tractor que le que hacer un puto John Deere esa madre, güey, no mames. No sé cómo perdí, güey. Pinche carro más lento que 5. ¿Cómo ganó un 5.33? No mames, está arreglado este juego. A ver, tengo que terminar de buscar esta madre. Vamos a ir un poquito más derecho. Mira este carro, mi pedo.
A ver, ¿dónde estará la cosa esta? A ver, aquí ya me salgo el mapa. Aquí ya estoy adentro. ¡Súbele, súbele! Se puede, se puede. ¿Dónde estará el carro ese? Que busca ese carro, no está. ¿Dónde está ese maldito carro aquí? Ya estuve aquí, no, pero ¿dónde está? A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Hombre, ¿dónde está? Chinga su madre. Ups, choqué. Venga, a ver. ¿Qué es esto aquí? A ver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, pues? Ya le di la vuelta, a ver aquí. Ups. Ya le dimos la vuelta, pero pues nada, uno. Aquí donde corrí ahorita. Estará aquí abajo, a ver. A ver, veamos, no veamos. ¿Dónde chingado está, pues? Pues no se ve. Está escondido en los pinches bosques, no mames, qué flojera buscarlo ahí, güey. Pasadizo secreto, ¿no? Está lenteja este carro. Pues no hay nada aquí. Absolutamente nada. ¿Cómo está la cosa que tengo que chocar? A ver.
mames. A entrar a la casa, a ver qué pe. Me le fue el otro que me dieron otra vez. La Range Rover. A ver, my cars. Uf, Koenigsegg, Lambo. A ver este, a ver, a ver. Nada mal, nada mal. A ver. No puede abrir el carro. El que a ver. Ah, el Subaru que arreglé, que está al millón, a ver. No puede, a ver. Tiene arregladito, ahora sí. Ahora suros aquí. ¿Qué es eso? A ver, uf. La radio, qué chingada. Ok, te veo ese. Casandra, sepa ti, que vimos ahorita. Y ahí está, ¿no? Y pues... Ay, pues ya es todo por hoy, amigos. Ya todo por hoy. Y pues la verdad está muy padre el control, que lo van a ver. Véanlo bien, dorado ahí por atrás. Esta sí me gustó mucho. Más que sí tarda bastante en llegar, ¿no? Unas 3 semanas. Puedes pagar, te lleguen 2 días, pero pues serían meterle más, ¿no? Si salen caros estos. Así que pues ahí, si tienen dinero para arrochar, adelante, ¿no? Pídalo antes, si quieren. Pero también está la opción de una semana o 2, 3. Depende, hay 3 opciones. Luego 2 semanas o 3, ¿no? Yo agarré la más barata, ¿no? Porque se gasta un buen. Bueno, pero pues, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muchachos, aquí termina todo por hoy. Espero hayan disfrutado. Ya sé que no hice mucho. Estaba buscando un pinche carro que nunca apareció, ¿no? Pero viernes vamos a jugar Resident Evil Village. Es el Resident Evil 8, el más nuevo. Bueno, todavía no sale, pues sale el viernes. Así que el viernes va a estar de miedo. Vamos a ver qué tal con el nuevo Resident Evil. Espero estén ahí. Recuerden notificación, seguirme y todo. Y pues los espero el viernes a cagarnos del miedo ahí, ¿no? Gritando como niñas. Porque sí, vamos a gritar como niñas. Especialmente yo, ¿no? Ustedes también, ¿no? Espero que también. Bueno, muchachos, hasta la próxima y se la lavan.